No, que vivo tanto. No soy vaca. Ay, hay otra vaca. ¿Qué está haciendo? Mira, está cayendo agua. Bueno, está haciendo agua de la base, no estoy para que se la base. No, 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 ahora de tu trabajo. No, pero para que vaya al lago, está larguito. Mira, yo digo que...
colores tiene, mira. No, no. Me quedaba mucho más grande, me quedaba con otras carpas. Mira, Mari, también hay un lugar donde no suben tantas gradas, si quiere venir aquí, Raúl. De allá hay, pues. ¿Verdad? Bueno, entonces, igual para los que ya nos han visitado antes y para los que es primera vez que nos van a visitar, bueno, sean bienvenidos a lo que es al punto más alto del Cerro Verde. Ahorita nos encontramos aproximadamente a 2030 metros sobre el nivel del mar. Comentarles que la caminata que vamos a realizar es corta, ya que solamente es 1.3 kilómetros, lo cual pues un kilómetro va a ser en bajada y 300 metros en subida, así que tranquilo, no va a ser un recorrido cansado, como decimos acá, si usted va con frío, con más frío va a salir, así que bueno, comentarles, ¿verdad? Acá tenemos un mapa general de lo que es la caminata, el recorrido consta, como les dije, de 1.3 kilómetros, ahorita estamos acá en el punto A, que se ubica administración, que está de nuestras espaldas, y también está lo que es el punto más alto del Cerro Verde. Vamos a avanzar 200 metros para llegar al primer mirador, en la cual tenemos una de las mejores vistas hacia el volcán de Santa Ana, el volcán más alto del país. Dentro de 200 metros, luego, vamos a llegar... Yo conozco Santa Ana. Ya lo conoce, yo también. Pero... ahí lo vamos a ver del mirador. Ahí lo vas a ver más cerquita. Vale. Pero en el segundo mirador vamos a conocer lo que es el lago de Coatepeque. Este segundo mirador... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vio! Este mirador puede ser el segundo de la caminata, pero es el número uno del parque, ya que de ahí vamos a tener una hermosa vista al lago de Coatepeque, el Boquerón, el Cerro de Guatapa. Bueno, mejor no les cuento más y ustedes vieron la experiencia de primera mano. Así que bueno, si ustedes por todo este camino habían venido platicando, yo creo que de aquí en adelante ya los voy a escuchar, ya que de aquí comienza el ascenso hasta finalizar a un lado de lo que es Casa 1800. Las indicaciones son muy fáciles, pero muy importante que todas las sigan al pie de la letra. Como la primera es no botar basura. No botar basura y no fumar, ya que vamos a ingresar a un área natural protegida y es nuestro deber como salvadoreños proteger lo que a todos los humanos y a todos nosotros nos pertenece, ya que en el mundo no deberían de existir fronteras. Guardar silencio. Vamos a ir no como que los he regañado, vamos a ir tranquilos, van a ir platicando, hacer preguntas, comentarios. Únicamente no se puede gritar ni poner música en celulares o bocinas. También cuando hagamos las estaciones les voy a pedir que hagamos un minutito de atención, ya que el grupo es bastante grande y para que todos puedan escuchar la información por igual. Mantenerse en la ruta establecida, vaya, de acá al grupo me gustaría que fueran honestos. ¿Quiénes le tienen miedo a las serpientes? Nadie. Bueno, no se aflijan, nada más hay tres tipos de serpientes venenosas. La serpiente timbo, tamagás o coral, que de repente se encuentra a un lado del sendero. Cabal, pues por eso, mira, como ella dice, yo voy a ir al frente del grupo porque si de repente me ven correr, usted corra. Bueno,
No te da miedo, no, un beso valiente, estoy conmigo. No va a independiente. Bueno, así que comentar, ¿verdad? Como dije anteriormente, nosotros somos un voluntariado de guía, nosotros no tenemos salario en ninguna institución. La única fuente en la cual pues sacamos adelante nuestros estudios, familia y equipo adelante gracias a estas caminatas. El día de hoy, como el grupo es bastante grande, vamos a realizar una colaboración de $1 por persona. Y eso lo vamos a cancelar a mi compañero Giovanni. Así que bueno, podemos hacer una filita ordenada y cualquier duda que pueda llegar a surgir. Mi nombre es Kevin y estoy para servir. Así que sean amonestas, muchísimas gracias. Vale, comenzamos un poco y ya viene la vuelta. Gael. No, pasen los cuatro. Acuérdate que hay que llevar al niño aquí enfrente para que nos defienda. Porque no le tiene miedo a las serpientes. Ay, allá va el guía, a ver. Como él nos va a llevar, llévenos. Y ahora, ¿quién podrá defender? Ay, Dios, que esperáramos. Espérese, guía. Dijo que esperáramos. Quedamos bastante. Sí. Gael. Gaelito, ahí llama. Decirle cómo te llamo. Leonardo. Ah, Leonardo. Vaya, venga. Aquí. Es el viento, es aquí. A ver, sí, por allá. Bienvenidos, acompáñenme. La siguiente estación va a ser. Este es un volcán. Acompáñenme. Ya es un cerro. Era un volcán. Continuamos. Una pregunta: ¿de dónde nos visitan, grupo? Soy Apango. Soy Apango, qué bien. Hay atrás grupo, ¿de dónde nos visitan? Sonsonate, qué bien. Santa Ana, vaya. ¿Y es primera vez que vienen al volcán? No, yo no, ya tengo como 4 o 5 veces, este año como 3 veces. ¿Pero con ustedes allá? ¿De Santa Ana aquí cuánto es? ¿Cuánto tiempo? Ahora, porque a las 7:40 sale el bus de allá. No. Sí, como hora y algo en bus. Más barato el pasaje. Sí, 70 centavos. Lo demás es que ya se borra una la comida. Pero me vino una serpiente, hombre. Más abajo, No, pero no. ¿Qué parte de Santa Ana? ¿Qué manda? ¿Qué parte de Santa Ana es? Ahí por Metro Centro, Santa Ana. Ah, viene. Ya van a ir a la fiesta el otro mes, pues. Ya, bueno. Él ya tiene un principal enemigo, quien es el tucán verde o el tucán esmeralda. El tucán esmeralda es básicamente el principal enemigo, ya que entre ambas se comen sus crías o sus huevos. Y estas, cuando empiezan a hacer sus pleitos, finalizan hasta la muerte del contrincante. Así que ahí está la chara centroamericana. Miren, grupo, algo curioso, una nueva novedad. Sí. Básicamente acá tenemos lo que es una pequeña cápsula del tiempo, en el cual pues el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador acá guardó lo que es una cápsula del tiempo, en la cual pues va a ser abierta dentro de 30 años. Recuerden, no nos salgamos del sendero, hay plantas como chichicaste. Son estas, ¿no? Sí, esa planta, híjole, porque queremos más. Eso quema. Bueno, acá como el grupo es amplio, vamos a hacer 3 grupos, ya que acá está el primer mirador y no queremos ir a caer hasta Casa Cristal, así que acompañen. Bienvenidos, pueden subir. Bueno, grupo, bienvenidos al primer mirador del volcán de Santa Ana. Bien despejadito.
Allá está la casa de cristal, mira, mi amor. No la logra ver. Allá, mira. Allá están las cabañas. La pez. Ajá. No me voy a dar mal. No. Por acá. Una mega grieta en el cuerpo del cráter hace más de 15 años. Cuando suban van a ver una grieta al medio del volcán. La cuerpo y esa grieta produjo lo que es un recipiente de agua. La cuerpo es la aldea que vivió en la base del volcán durante muchos años. Así que bueno, si gustan bajamos y le damos permiso a los que van ahí. Si quieren bajarnos de un solo lado para... Véngase aquí, por este lado. No, aquí está muy contaminado. Cuidado ahí, ¿verdad? No se nos vaya a ir el pie. Y se va. Bueno, sí. Los que ya subimos, me esperan un momentito. Vamos a esperar que ingresen los otros dos grupos para que disfruten igual, ¿verdad? Pero mientras, ¿verdad? Comentarles que por qué y aparte se decía que ellos tenían pacto con el diablo, así que bueno, si de repente les ganan los pies no va a ser que después de atrás. Comentaba la verdad de que todas estas propiedades fueron quitadas a estas familias en la década de los 60 gracias a las reformas agrarias que se hicieron en El Salvador, pero ellos también hicieron algo bastante interesante. Gracias a ellos y a la ayuda del gobierno de El Salvador se construyó todo lo que es el Parque Natural Cerro Verde y la carretera por la cual ustedes vinieron hasta acá, ya que en los 50 fue construida y en los 50 aún todo esto era una propiedad privada. Y allí no sé si notaron unas cabañas, eso es Casa Cristal, un área de camping que originalmente sus cabañas eran hechas de paneles de cristal. Ya fuiste. En la excursión de mi colegio. Híjole, y bueno que sobreviviste porque ahí espanta. Comentarle, ¿verdad? De que básicamente esa es un área privada en la cual pues tuvieron que sustituir todos los paneles de cristal porque demasiado chocaban las aves y las personas contra los paneles. Así que bueno, por eso su nombre es Casa Cristal. Luego de acá van a empezar a sentir diferentes tipos de microclimas o cambios en la temperatura que van a hacer sentir más frío y van a sentir un poquito más de viento. Casi al final del recorrido vamos a ver una parte en la cual pues se viene una gran corriente de viento en la cual pues es bastante agradable. Espero les guste. Continuamos, grupo. Y los van compartiendo con los que están ahí. ¿Citrona qué? ¿Le parece conocido el olor? Citrona, ¿sí? Como. Ajá, sí, también para mí me olvidaba el nombre. Citrona. Eso es más que todo la orilla en el volcán de aquí en los naranjos. En las fincas había ese tipo de. Pequeño a cortar café. Conoce mucho uno. ¿Logró cortar café? Sí, corté de café. En aquel tiempo estamos hablando de 96, 97. Hay unos naranjos. El macho, la pacaya siempre. No, la pacaya es idéntica, pero este es el macho. Ajá. Bueno, grupo, ¿quiénes han probado pacayas? ¿Les gustan? Sí. Milagro, porque la mayoría de gente me dice que no. Pero bueno,
¿Quieren saber de dónde viene la pacaya? Sí. Viene de unas palmeras idénticas a lo que estamos viendo acá. Uh-huh. Estas palmeras es la planta macho de la pacaya. No produce pacayas, pero produce el cuiliote. No le van a quitar letras al nombre, pero se llama cuiliote. Y esto de acá básicamente es el cuiliote. Si la pacaya no le gusta, menos le va a gustar esto, porque puede ser el triple o el doble de amargo que una pacaya. Y estas semillas son medicinales, pero ojo, la misma naturaleza nos pega correazos, porque se dice que se puede consumir solamente por personas con diabetes o azúcar en la sangre, ya que produce sensibilidad a la insulina en el cuerpo humano. Pero ojo, si se consume en exceso o sin necesitarse, las personas pueden llegar a producir anemia o, en el peor de los casos, leucemia. Así que bueno, ahí está el cuiliote. Pero estas plantas las han sembrado hace poco, porque no había. Son de acá, pero las hemos sembrado a la orilla del sendero. Pero sí, es un propio de acá. ¿Ustedes conocen el lado de Cuentepeque? Sí, lo conozco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quilote, ¿cómo es? Cuiliote. Cuiliote. ¿Cómo? Cuiliote. 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 Aquí hay un árbol que la planta es parecido a la, al papelillo, ¿eh? Sí. Ah, sí, ahorita lo vamos a conocer. Es el papelillo, ese es familiar, de la misma especie. Ajá, pero del San Nicolás. Sí. Grupo de aquí atrás, ¿quiénes conocen el lago de Coatepeque? ¡Ya! ¿Sí? ¿Ustedes también? Sí. ¿También? Va, vamos a ver si es cierto que lo conocen. ¿Cuántos ríos tiene el lago de Coatepeque? ¡Muchos! ¡Sí, vale! Estamos mal. Ahí atrás, grupo, ¿cuántos ríos tiene el lago de Coatepeque? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Híjole, estamos peor! Bueno, comentarles, ¿verdad?, que el lago de Coatepeque no tiene ningún río alrededor, ya que es una caldera volcánica o un volcán. No tiene solo desagüe subterráneo. ¿Cómo agua estancada? ¿Cómo? Sí, el lago es otro volcán. Bueno, comentarles, ¿verdad?, que acá vamos a hacer una corta pausa. ¿Quiénes? Bueno, los que son de Sonsonate y Santa Ana, ¿quiénes han escuchado alguna vez las pupusas de papelillo? ¡Yo! ¿Ya? Vale, acá les presento el árbol de papelillo. Pero guarden la bolsita, ¿verdad?, porque de este árbol no se puede comer su hoja. Así que no vaya a arrancarle la hojita. Este árbol se llama papelillo, donde está el cartel, básicamente porque su hoja es por encima verde y por bajo blanca, idéntica al papelillo comestible, y comparten genética. Pero este árbol no nos llena la panza, pero lo que sí llena son mantos acuíferos, ya que las raíces de este árbol absorben enormes cantidades de agua, que es purificada y básicamente enviada hacia los mantos acuíferos. Como por ejemplo, el lago de Coatepeque obtiene agua gracias a los extensos bosques que se encuentran alrededor del lago de Coatepeque. Pero ojo, si ustedes se meten a nadar y sin querer trago agua, como algunos dicen, es un trago amargo, porque básicamente el lago de Coatepeque es un volcán, por ende tiene minerales volcánicos. Y cuando la actividad volcánica aumenta en el lago de Coatepeque y esta agua mineralizada entra en contacto con la luz solar, nos muestra el hermoso color turquesa que vamos a ver en el siguiente mirador. Así que bueno, y las hojas de este árbol son bien importantes porque gracias a esta hojita tenemos fauna aquí en este bosque, ya que esta mantiene lo que es la humedad todo el año acá en el bosque, y básicamente en los hojarasca comienza toda la cadena alimenticia que le alimenta todo el bosque acá. Así que bueno, este es el árbol de papelillo, un árbol que ayuda a mantener la humedad en el bosque. Continuamos. La siguiente pausa va a ser en el punto más popular del Cerro Verde. Ya les cuento por qué es popular. No creo. Es bien energético. Sí. ¿Me funde usted? Lo llevo a karate, lo llevo a todo lado. Por eso. Es normal. Sí, está bien, lo importante es que lo llevo. Sí. No, hombre, no le. ¿Qué me iba a decir? Que me tengo los serpientes. Las mentiste, ¿verdad? Sí. Siempre llamar a un adulto, o llamar a la policía, o al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿A dónde vamos?
ahorita vamos para el volcán. No, mentiras. Bueno, bienvenido, ¿verdad? Ahorita nos encontramos en el punto más famoso del Cerro Verde. Bueno, esto es lo más famoso del Cerro Verde. Así es, ya que a diario decenas, si no es que centenares de personas nos visitan únicamente para visitar el volcán de Santa Ana, el volcán más alto del país. Pero bueno, el día de hoy no vamos a ir al volcán, ya por muy tarde, ya porque, bueno, algunos no van a querer ir. ¿O quieren ir? ¡Sí! ¡Sí! Lástima que ya nos pasó la hora, miren, no, porque hubieran dicho antes. Bueno. Eso le quería preguntar. ¿Cuántas caminatas hacen durante el día? Caminata general, una al día. Pero si usted quiere salir antes o después, puede básicamente solicitar un guía privado y usted puede empezar antes o después. ¿Y el guía privado siempre con ustedes? Ajá, con nosotros. Okay. Ahí si gusta, más adelante le doy mi tarjeta. Okay. Uh-huh. Bueno, comentando ya con el chisme, comentándole, ¿verdad? Este punto es popular por dos motivos. Bueno, por un motivo, es odiado y amado por la gente. Amado porque cuando la aventura comienza, vienen como ustedes, contentos, viendo de todo, pero cuando la gente regresa del volcán, me gustaría que ustedes vieran la cara de esa gente cuando vienen de regreso. Esa gente viene muriendo, pero bueno, el día de hoy no vamos para allá, sino que vamos para el bosque viejo, así que acompáñenme. ¿Cuál es el bosque viejo? Pero el que más viejo y más antiguo de toda esa parte de acá. Ay, pero yo subí como tres veces ese volcán, hoy ya no aguanto. Este es por el volcán, se quemó. ¿Quién sabe dónde camina? ¿Cómo? Hay gente que va a la casa acá. Para no dejar pelón el palo, ahí le van a compartir. No lo voy a cortar. Ajá, vale, si gustan, continuamos. Ahorita les explico qué están oliendo ustedes. ¿Usted ya olió? Huele rico. ¿A dónde vamos? Híjole, ya se nos olvidó lo primero. ¿Qué es la hoja? Perdón, esta hoja que ustedes acaban de oler se llama naranjillo. Grupo, la hoja que ustedes acaban de oler se llama naranjillo, la cual pues es una hoja que sí relaja lo que es el sistema nervioso y los músculos, pero únicamente cuando se toma en té. Así que más adelante les voy a mostrar el árbol de naranjillo. Si ustedes continuamos, me irá al medio del grupo. Va, grupo. Ya no lo voy a tener. Ya no lo vas a tener. Ustedes oyeron la historia, ¿verdad? Sí. Sí. Izalco durante 187 años hizo erupción todos los días, pero dos semanas antes de que inauguraran el hotel de montaña, el volcán de Izalco se apagó y dijo, hasta aquí llegué. Vaya. Bueno, vamos a hacer pausa acá, grupo. Nuevamente, ¿verdad que sí les gustó el olor de su hoja? Sí. Vaya, vaya que dijeron que sí, si no, no iban a tener problemas con él, ya que este es el árbol de naranjillo. Este es el árbol que produce la hoja que usted olió. Y básicamente este árbol tiene un trato con el turista. Se dice que si le gustó el olor de su hoja, agradézcale con un abrazo. Con cada abrazo él crece un poquito más, a nosotros nos relaja y nos se olvida nuestro problema, aunque sea por un rato. ¿Alguien quiere abrazarlo? ¿Qué te helará? Mira. Una foto, foto. Ya, quítate. Ay, ah, sí, es una paz.
Mira qué buena, esta aquí ya la hacemos con este chiste. La mía se está haciendo pequeñita. La mía se está haciendo pequeñita. Es la que cuando se abraza el árbol se le subieron las serpientes. Se están volando todas. Bueno, comentar, ¿verdad?, de que como este lugar fue una propiedad privada, los ex propietarios de este lugar habían cortado la mayoría de árboles de toda esta zona de acá, por eso es llamado el bosque joven, y la mayoría casi tienen que el mismo tamaño. Pero ellos no pensaron en la acidez del suelo y gracias a la cercanía que existía con el cráter, pues así como toda la vegetación de café murió y la naturaleza recuperó lo que a ella le pertenecía. Pero de este punto para allá es un bosque virgen, o sea, no hay ningún registro de civilización que haya vivido ahí. Y aparte los árboles que vamos a ver, la mía no huele. Entre los 100 hasta 300 años o hasta más años de existencia. Así que bueno, vamos a ingresar a un bosque viejo. Vean la arriba, vean los lados, ya que acá en esta parte, donde quiera hay algo bonito de ver. Y aparte, van a sentir otro microclima. De aquí en adelante vamos a empezar a sentir viento, que no hayamos sentido toda la caminata. Ya, compañero. Hay uno que se llama mano de león, el otro se llama rojo y el otro por cola de sonrisa. Aquí ya cambio ya el clima. Esta brisa no la habíamos sentido para nada atrás en el sendero. Oiga, dígame. O sea que si se hubiera pegado el café hubieran cortado todo. Ah, sí, hubieran peloneado todo el cerro. Es más, allá donde están los árboles de pino. Si se fija, ahí lo que hay son cafetales. Ahí es puro café a la par de los pinos porque sembraron el pino como decoración, pero luego sembraron el café y el pino sirvió como un rompimiento para evitar de que botara el café o la flor. Ajá. Por eso es que hay bastante pino. Sí, una pequeña pausa. Sí, ellos sembraron casi las 300, no, 187 hectáreas de pino. Cortina, ¿cómo se llama? Nosotros, cortina, le dicen que es un árbol bien tupido. ¿Ese árbol cómo se llama? Copalchillo. Tatascamite, copalchillo, correcto. ¿Ese, dígame? ¿Cómo se llama? Tatascamite. ¿Y las hojas? También son de tatascamite. Bueno, Lupo, hice esta pausa porque les quiero preguntar, ¿quiénes ya se cansaron? No. No, no hubiéramos ido por el volcán, así la verdad. No, mentira, es que les hice esta pregunta porque justo en este tronco ya caminamos 1 kilómetro, ¿verdad que ni se siente? Así que bueno, nos merecemos un descanso. Allá está lo que es la mejor vista del parque. Espero que la disfruten. Acompáñenme. Solo pedirle en colaboración a todos, ¿verdad? De que si nos dan un poquito de espacio en lo que es el columpio para tomarle fotografía a las familias que quieren y ahí pues para que todos pues se lleven una bonita foto, ¿verdad? Va. Solo le va a tomar a ellas y luego vas tú. Igualmente, ¿verdad? Si alguien quiere llevarse un bonito recuerdo, básicamente papel, acá le tengo las fotografías Polaroid o las fotografías instantáneas. Yo quiero una foto. Me dan un permisito, por favor. Cuidado, cuidado. Apárrenlo ahí. Ahí está. ¿A quién más le gusta? 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 ¿A quién más le gus
por la tecnología de la cámara puede que salga un poquito pálido el fondo. La cuenta de tres. Uno, dos y... Perdón. Cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Va? Está saliendo. Y ustedes tienen suerte, ya que fue la última foto del cartucho. Y cuando es así, el último del cartucho se lleva un portarretrato. Ahorita te la tomo. Y lo meten. Y para si la quieren sacar, le presionan acá. Disculpenme el atrevimiento, pero le voy a quitar esto para que no salga el forro. Ah, que lo anterior. Ajá. Si se caen y no mata la carretera. Háganse un poquito ustedes para acá. Gracias.
Va a morir. Y es que en todas las paletas de volcán, ahí está el maestro. Maestro. Ya no venía nadie más. De hotel para las aves, ya que este árbol, gracias a su forma retorcida, se producen un montón de agujeros alrededor de todo el árbol, y esos agujeros son utilizados por las aves migrantes como una especie de nido temporal. No solo eso, básicamente gracias a la misma forma retorcida se forman esas piletas de agua, en la cual pues en invierno se acumula el agua y las aves migrantes. ¿Por qué todavía no pusieron esos huevos? ¿Qué? Sí,
No, aquí no ponen, porque solo son aves que vienen de paso. Ajá, y entonces gracias a esos tanques se acumula lo que es básicamente el polen y las semillas de otras aves, y es así como nacen otros tipos de plantas alrededor de todo el árbol. Y es así como las aves acá tienen alimentación, hidratación y un hogar en el mismo punto, haciendo así este como un pequeño ecosistema. Y bueno, este árbol es conocido como el abuelito del bosque, ya que gracias a estudiantes de la Universidad del Salvador, se estima que este árbol tiene más de 350 años de existencia, ya que el árbol no comienza de ahí, sino que tiene más de 5 metros bajo tierra. Este es el Sinolevio intergerrina o el abuelito del bosque. ¿Alguien quiere una foto por acá? ¿Yo? Puede llegar a sufrir lo que es intoxicación y hasta morir. E igualmente, nunca vaya a aceptar lo que le ofrezcan un té de Florifundia, ya que este le puede dar un viaje sin regreso, ya que básicamente tiene ciertos tipos de ácidos que puede llegar a dejar hasta loca a las personas. Así que cuidado. Sí, nosotros sin eso. Esa flor, por muy bonita que parezca, no. Pero Giovanni, venimos al mismo lugar. Giovanni estaba cierto, pero. Al revés. Pueden envenenarla. Vale, grupo, ahora sí, hemos finalizado la caminata. Ey, hallaron una llave botada, grupo. Al inicio creo que quedaron. Ay, vamos para allá. Nos va a tocar regresar. O si no, vamos a tener que dar a Gabrielito de voluntario para los coyotes y nos vamos moviendo por aquí arriba. Ah, sembrón. Bueno, hemos finalizado la caminata. Aquí te vamos a aventar y vas a pegar. Aquí arriba y te vas a traer la llave. No, mentira. Bueno, grupo, gracias. En serio, muchísimas gracias por su visita al Parque Natural Cerro Verde. En serio, todo el voluntario de Grillas está agradecido con usted, ya que gracias a sus visitas, nosotros sacamos adelante nuestros estudios, familia y equipo adelante. Muchas gracias y que disfruten más de lo que es el Parque Natural Cerro Verde. Mi nombre gracias. Ha sido Kevin y ha sido un gustazo acompañarlos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Misión cumplida. Gracias. Me este día. Estamos para servirles. Cuéntense. Va a girar por el campo. Vamos a ir al baño. A ver, uno que lo que quiera ir, ¿no? Andate con él. No sé aquí me siento. A Raúl lo dejaste ahí arriba. Ah, pues adelante y se ve. Vamos a ver por acá. Le doy con los carros. Vamos. Ah, no, ya está. Aquí mismo. Estoy como casa, ¿no?
Gracias.